Purificación del agua. El doctor Lee Cassidy de la Universidad de Aberdeen trabajaba en un proyecto enfocado en las aguas subterráneas de Bangladesh, cuando se le ocurrió la idea de emplear el residuo de las cáscaras de la cebada como agente de limpieza. Pese a contar con el rechazo de uno de sus compañeros, Cassidy, gracias a una plena confianza en sí mismo, prosiguió el invento en solitario. Para ello, modificó los sobrantes de la cáscara de cebada con un ingrediente secreto, dando lugar a un compuesto orgánico que bautizó como DRAM, abreviatura en inglés de Dispositivo para la Recuperación y Atenuación de Múltiples Contaminantes. En su desarrollo también combina otros ingredientes autóctonos de Bangladesh, como cáscaras de coco y de arroz, que actúan como filtros naturales que retienen las partículas de arsénico. Luego se conecta una pieza de acero inoxidable con el agua contaminada que bombea hacia el área de filtro. Una vez que se completa este proceso, se vuelve a bombear el agua ya purificada y solo queda recogerla. Por el momento, los resultados que ofrece el DRAM de Cassidy son altamente positivos al eliminar el 95% de arsénico del agua contaminada. El agua es descontaminada, a razón de 1000 litros por hora, lo cual es a niveles industriales, en palabras de su inventor. En la actualidad, el programa de ayuda canadiense, Purify, fundado por la emprendedora social Sharon Reza, ha adoptado dicha técnica con el fin de ayudar a los aldeanos del país asiático,